Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español, también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video... Y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a lunes 29 de agosto del año 2022, de modo tal que voy a estar desglosando desde un punto de vista técnico tanto al SP 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos, y vamos a estar reflexionando en relación a qué va a pasar en los mercados. Finalmente, el pronóstico en el cual yo venía siendo tan reiterativo de que el rally que estábamos observando desde junio eh, era una absoluta irracionalidad y de que yo también hice hincapié en relación en muchos videos anteriores en relación a que, eh, digamos, muchos inversores y traders no estaban viendo la película completa, las señales de alarma que estaban mandando los mercados y bueno, menos aquí. Estamos ante un proceso de retroceso, digamos, muy apreciable de los mercados y el cierre a nivel técnico el día de hoy fue bastante negativo. Entonces, ¿hasta dónde pueden bajar los mercados? ¿Qué va a ocurrir en estas próximas sesiones de bolsa? ¿Qué es lo más importante a lo cual debemos prestar atención a lo largo de esta semana? Vamos a hablar de eso. Así que, sin más preámbulos, empecemos de una vez con el contenido de este video. <music> Y antes de empezar nuestro video del día de hoy, quiero extender una invitación a todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad de Patreon. El día de mañana, muy importante, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en nuestro Discord chat, el amigo Eduardo Muñoz, un miembro muy querido de nuestra comunidad, va a estar dictando un taller en relación a los spreads verticales. La semana pasada iniciamos talleres en nuestro Discord chat para los miembros de nuestra comunidad. En relación al trading de opciones. Entonces, um, tuvimos talleres en relación a cómo vender Power Calls, también en, en relación a cómo vender Pure Options. Y mañana le toca el turno a nuestro queridísimo Eduardo Muñoz, que va a explicarles, ante todo, lo, lo, la información más básica en relación a los spreads verticales, que vendría siendo una, digamos, una estrategia o vendrían siendo estrategias eh, avanzadas del trading de opciones. Hay mucho material que cubrir, así que bueno, mañana se van a, digamos, a, a enseñar los elementos más básicos para luego ir eh, cubriendo todas y cada una de las estrategias de los spreads verticales. Así que para los miembros de nuestra comunidad de Patreon, la cita es mañana a las 6 de la tarde en nuestro Discord chat. ¿Qué ocurrió el día de hoy en los mercados? Otro día rojo across the board, pese a que desde un punto de vista estadístico... Teníamos una alta probabilidad de tener un día de alivio hoy, debido a que el pasado día viernes fue un absoluto baño de sangre. Ya vamos a hablar de por qué se suscitó el baño de sangre este pasado día viernes. Así que el Russell 2000 baja un 0.89%, Nasdaq baja un 1.02%, Dow Jones baja un 0.57%, y el SP 500 baja un 0.67%. Miren, yo en un live streaming que realizamos exclusivo para Patreon, el este pasado día sábado yo compartí una estadística con nuestra comunidad que eh, indicaba lo siguiente, cada vez que el SP 500 ha caído un 2.50% o más de un 2.50% en un día viernes, atención, a la sesión de bolsa siguiente de ser un día lunes. Hemos observado una ganancia de un 0.50% en el 68% de las veces. De modo tal que, desde un punto de vista estadístico, los bulls tenían todas consigo, los alcistas tenían todas consigo y no pudieron ni siquiera hacer la ingeniería de un día positivo. Hay mucha debilidad en los índices y hay muchos elementos que tenemos sobre la mesa que tenemos que sopesar para saber si los mercados van a seguir recuperándose o si van a seguir retrocediendo. El petróleo. Sube hoy un 4.13%. Este vendría siendo el marcador de referencia para los Estados Unidos. El West Texas Intermediate sube hoy un 4.13%. Cierra a 96 dólares con 90 céntimos. El crudo Brent, que vendría siendo el marcador de referencia para Europa, cerró el día de hoy por arriba de 104 dólares. Esto tiene que, por supuesto, y este es un tema sobre el cual yo vengo, eh, alertando desde hace unas semanas atrás. Este es un tema que tiene que generar una enorme alarma porque buena parte de la mejora, entre comillas, que observamos desde un punto de vista inflacionario en el reporte de inflación o CPI Data Report del de mes de julio, tuvo que ver básicamente con el descenso en el precio de la gasolina y por consiguiente en el descenso en el precio del petróleo. Y miren ustedes cómo sube el petróleo el día de hoy el oro sube un 0.01% y la plata sube, retrocede un 1.02%, el dólar de los Estados Unidos un ot otro factor, un factor tremendo de preocupación, el día de hoy retrocede un poco, 0.02%, ahora vamos a revisar un gráfico técnico del dólar y el retorno del bono a 10 años ay ay ay. Yo vengo advirtiendo en relación a esto, de manera sistemática desde hace eh, un mes y medio aproximadamente, por aquí tengo alguna información que les quiero mostrar. Miren el retorno del bono a 10 años. Al alza hoy, 2.47% cierra a 3.11%. Esto, esto obviamente tiene que encender las luces de alarma, de emergencia, de lo que ustedes quieran de catástrofe. Imagínense, el retorno del bono a dos años, el día de hoy llegó a su precio más alto de los últimos 15 años. Tenemos una inversión tremenda de la curva de retornos y esto siempre ha sido un indicador de que vamos a tener una recesión en los Estados Unidos. Ya veremos si la recesión es eh, muy profunda o no es tan profunda. Yo les he dicho a ustedes en muchas oportunidades que si hubiese un casino en el cual se puede ir a apostar en relación a si nosotros vamos a tener una recesión o no en los Estados Unidos, está el debate que si los dos trimestres consecutivos de. De, de crecimiento del Producto Interno Bruto, que no son, que si son o no son prueba de que estamos en una recesión, etcétera. Hay varios mecanismos o métodos o fórmulas para, para medir una recesión. Yo creo que en esta oportunidad, independientemente del método que se utilice, vamos a entrar en una recesión, si es que ya no estamos en los Estados Unidos y la curva de retorno se muestra de ello. Fíjense, yo les quería mostrar esta información. Estos son thumbnails de videos que nosotros hemos estado publicando por acá en nuestro, en, nuestra en nuestro canal de YouTube recientemente. Ustedes saben que a nivel de YouTube este tipo de thumbnails llaman la, llaman la atención de fin del mundo, de catástrofe, etcétera. Yo en realidad soy un inversor a largo plazo. Yo considero que el bear market que estamos observando en este momento no es un bear market secular, no se va a convertir en un bear market de 5 o 10 años considero que es pasajero, yo, yo tengo todavía mis posiciones a largo plazo intactas, pero el hecho de que yo sea un, un inversor a largo plazo también, aparte de trader, uh, full-time trader, o trader a tiempo completo, no implica que yo me voy a poner una venda en los ojos y voy a decir, no, ya nos vamos a precios históricos más altos, porque sí, porque todo está bien. Este thumbnail que ustedes están observando por acá es de fecha 8 de agosto, los cuando, cuando todo el mundo estaba en la, en, eh, digamos, en la mega... Excitación de comprar el y todo sube, y vamos a tomar trade al si nos vamos a precios históricos más altos. En este video del 8 de agosto, o este video del 8 de agosto fue titulado Los inversores y traders están siendo guiados a una trampa. 8 de agosto, en medio de la vorágine de la locura se desató con el rally a partir del 16 de junio. Este es otro video, 11 de agosto. Hoy sonaron las alarmas en Wall Street. ¿A qué hacía yo referencia en ese video? a los precios del petróleo, al Dixie y al retorno del bono de 10 años, que el día de hoy andan volando. Y miren ustedes lo que ha ocurrido en los mercados. Y la semana pasada se publicó un video, vamos a ver si con este video también tengo razón o no. Septiembre va a ser un baño de sangre en la bolsa, pareciera que todo se está alineando para que ese sea el caso. Entonces, fíjense, ¿qué está ocurriendo desde el pasado día viernes? Hay que poner algunas, eh, algunos elementos por acá en contexto, por cierto, el VIX. El índice de la volatilidad y el miedo subió hoy un 2.54% y cerró a 26.21%. Bueno, este pasado día viernes, y si ustedes se acuerdan en, en el video que nosotros publicamos el pasado día jueves, yo les indiqué que los mercados estaban preparando todo para tener un rally. ¿Cuál era, la, el, digamos, el, el, lo que estaban esperando los mercados? Que la Reserva Federal dijera, bueno, ahora en, en, en la próxima reunión, en, en el próximo Federal Open Market Committee. Vamos a realizar un incremento de un 0.75%, porque eh, eso iba a, a, digamos, a ser un motivo para que los mercados tuviesen un rally, porque los, los futuros de la Reserva Federal, que yo he venido compartiendo con ustedes acá con regularidad, estaban ya descontando un incremento de un 0.75%. Lo que nadie se imaginó, lo que nadie se imaginó, es que el chairman de la Reserva Federal, o el, digamos, presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, iba a invocar a nada más y nada menos que a Paul Volcker. Este es un caballero que le trae muy malos recuerdos a el mercado bursátil. Muy, pero muy malos recuerdos. Este es un expresidente de la Reserva Federal que, ante una situación de inflación que se estaba saliendo de control en los Estados Unidos, llevó a los tipos de interés, de, o los Fed funds Rates, como se dice en inglés, a casi 22%, por supuesto que aniquiló la inflación, pero también metió a la economía de los Estados Unidos, en una recesión de importancia. Entonces, si nosotros desglosamos minuciosamente el discurso de Paul, este pasado día viernes, eh, Paul indicó que el crecimiento de la economía va a estar por debajo de lo que se está estimando, indicó que va a haber sufrimiento para los hogares y para los, para los negocios en los Estados Unidos debido a la consecuencia de eh, la política monetaria de la Reserva Federal, es decir, debido a los incrementos de eh, tipos de interés, indicó. Fue lo que, digamos, eh, volvió loco a los algoritmos. Indicó: Paul Volcker falló en varias oportunidades tratando de controlar la inflación y al, fino, al final terminó eh, cumpliendo con su cometido de controlar la inflación. ¿Qué creen ustedes que ha fallado en varias oportunidades tratando de controlar la inflación en la actualidad? Jerome Powell. Es decir, Jerome Powell, básicamente, desde un punto de, de, lanzó una indirecta de que, bueno, yo también podría ser Paul Volcker. Imagínense ustedes eso. Ustedes saben que el mercado bursátil de los Estados Unidos es un adicto, es como un adicto a la cocaína, a la droga. que Depende básicamente de una política monetaria amigable con los mercados financieros. Depende de la liquidez que provee la Reserva Federal. Que vendría siendo la fase superior de la, digamos, de la adicción a la droga del, del mercado bursátil norteamericano. Pero también depende de los tipos de interés bajos, porque facilitan el crédito y facilitan el consumo, lo cual termina, por supuesto. Eh, generando eh, muy buenos retornos para las compañías desde un punto de vista de, de ingresos y de facturación también. Entonces, eh, se mencionó y se le mostró el rostro al mercado bursátil de el, de, el hasta ahora presidente de la Reserva Federal que le cortó la droga de manera más agresiva en la historia. Y por supuesto, la reacción de los mercados fue tremendamente negativa. Vimos un día de caída de 3-4% en el SP 500 y en el Nasdaq 100 fue un absoluto eh, baño de sangre. Paul también comentó que eh, vamos a ver eh, más sufrimiento en la economía eh, con respecto al que, al que los mercados están anticipando, ¿no? Eh, la conclusión de los mercados. Eh, Paul nos está dejando entrever, nos está dejando, eh, digamos, sobre la mesa la posibilidad de que vamos a ver mucho más sufrimiento en la economía con respecto al sufrimiento que nosotros estamos anticipando. Miren. Hay un miembro, acá en los Estados Unidos tenemos 12 presidentes de la Reserva Federal. Hay un miembro de la Reserva Federal, hay dos miembros de la Reserva Federal, que son sumamente complacientes con el mercado bursátil. Vendría siendo Bastic, que es el presidente de la Reserva Federal de Atlanta. Y el otro miembro de la Reserva Federal, que ha sido muy complaciente desde un punto de vista de la retórica con los, con los mercados financieros, es el caballero Kashkari, que vendría siendo el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Me llamó la atención de manera digamos eh, poderosa una entrevista que Cascari eh, se dio concedió el día de hoy en la cual él decía que le molestó y quiero concatenar esta idea con una idea que ya yo les comenté a ustedes en uno de los videos de la semana pasada Cascari comentaba este presidente de la, reserva, de la reserva federal de Minneapolis que a él le molestó ver el rally de los mercados desde junio y por qué le molestó a Cascari ver ese rally porque básicamente él allí está reflejando la idea que yo les puse a ustedes sobre la mesa en uno de nuestros videos de la semana pasada. El mercado bursátil es un sinónimo de riqueza para buena parte de la población en los Estados Unidos. No se puede controlar la inflación. Con, sobre todo en los niveles en, en los cuales tenemos la inflación actualmente de los Estados Unidos, con los mercados pensando venir de vuelta a precios históricos más altos, porque eso motiva el consumo de las personas que están invirtiendo en el mercado bursátil de los Estados Unidos, que es una buena parte de la población, y sobre todo, nosotros acá en, la, en, en lo que vendría siendo la clase media alta de los Estados Unidos, tenemos una alta exposición al mercado bursátil. Si mis portafolios de inversión... Y de trading suben y suben y suben y suben yo soy más propenso a gastar más lo cual por supuesto es contraproducente para controlar la inflación así que a mí me llamó mucho la atención estas estas declaraciones de Kashkari que de paso es un miembro bastante bastante como decimos en inglés eh, bastante permisivo con los mercados financieros y este caballero dijo este rally de junio en adelante fue una locura eso no es lo que nosotros queremos eso no es lo que nosotros queremos en la reserva federal así que Pareciera que la mesa está servida para que efectivamente tengamos lo que por lo general tenemos, que es un mes de septiembre sumamente negativo. Tengan en consideración que esta semana vamos a tener el reporte de empleos del de mes de agosto. Absolutamente crítico. La Reserva Federal sabe. Y creo que en esta oportunidad los mercados no se van a poder sacudir, así como la canción de, de Taylor Swift, el shake it off, no se van a poder sacudir un reporte de empleos que venga mejor de lo esperado. La Reserva Federal y sobre todo después del discurso de Powell este pasado día um, viernes dejó claro que ellos tienen que contraer el consumo se están esperando cerca de 280 mil empleos nuevos este próximo día viernes si ese reporte llega a venir mucho mejor de lo esperado creo yo yo podría estar equivocado a lo mejor se lo sacudo nuevamente me parece que le van a estar colocando el clavo final a la urna de los bulls a la urna de los alcistas porque eso le va a mandar una señal a la Reserva Federal de que tiene que ser todavía aún más agresiva en materia de incrementos de tipos de interés. Vale la pena destacar que en este momento la probabilidad de que el incremento de tipos que veamos en septiembre sea de un 0.75% eh, anda rondando ya casi un, un 70%. Así que los mercados se están descontando un 0.75%. Si llegamos a tener un cambio de percepción de un 0.75 a un 1%. Por supuesto que ahí vamos a tener todavía más presión a la baja. También tengan en consideración que ahora el 13 de septiembre vamos a tener el reporte de inflación del mes de agosto, el CPI Data Report. Eso, por supuesto, va a mover los mercados y mucho. Quería mostrarles por acá esta información. Esta es una información que yo compartí con nuestra comunidad este pasado día, sábado. Miren, este es un gráfico muy interesante. Acá tenemos todos los bear market rallies que se han observado en el mercado bursátil, bueno, en este caso en el S&P 500, desde 1929. El, el Bear Market Rally que ustedes observan en color negro, acá que resalta sobre los otros, es el Bear Market Rally, que la locura esta, la irracionalidad que ocurrió, la, el, el S&P 500 tomando alucinógenos, eh, no sé, ácidos, no sé qué se tomaron, ¿no? Una locura este rally que observamos. Bueno, fue de un 53% desde el, el pivote inferior de 3.600 puntos que se alcanzó el 16 de junio. Si nosotros ponemos sobre un gráfico todos los bear market rallies desde 1929, hay probabilidades reales de que se toquen los pivots inferiores del de pasado mes de junio, tal vez a mediados de septiembre, tal vez a mediados de octubre o inclusive a mediados de noviembre. Yo no estoy diciendo que vamos a volver a tocar los 3.600 puntos en el SP 500, pero les advierto, es una posibilidad que no podemos descartar del todo. Pese a que tuvimos un rally, tuvimos una recuperación desde un punto de vista técnico de más de un 50% del declive que observó el SP 500. Pero claramente este gráfico demuestra que, desde un punto de vista estadístico y basándonos en todos los bear market rallies que hemos observado desde 1929, es posible un retest de los lows o del pivot inferior de junio. Yo no creo que ese vaya a ser el caso, pero esto es una información que quería poner eh, por acá a su consideración. Si revisamos los sectores de los mercados, Hoy suben únicamente dos sectores. Fíjense ustedes que tuvimos un cierre. Aquí ustedes pueden ver el declive de los sectores. Ya vamos a hablar de eso. Tuvimos un cierre de sesión de bolsa terrorífico, muy negativo. El sector de la energía fue el sector que tuvo el mejor desempeño, pese a haber entregado buena parte de sus ganancias hacia el cierre de la sesión de bolsa. Subió un 1.51%. Y el sector de utilities, totalmente defensivo, sube hoy un 0.30%. Los sectores más importantes de los mercados, el sector de cuidado de la salud, retrocede un 0.70%, el sector financiero retrocede un 0.71% y el sector tecnológico retrocede un 1.32%. Así que como pueden observar por acá, no tuvimos un cierre para nada positivo y los dos sectores que suben el día de hoy no parecieran eh, reflejar que los mercados van a seguir premiando el risk on, eh, tomar riesgo, ¿okay? porque justamente los actores más caros en términos de múltiplos fueron los que más retrocedieron. La correlación de acciones que suben y que bajan el día de hoy, 2190 acciones suben y retroceden, 4334 acciones. Miren, en materia de trading tuvimos un día muy, pero muy intenso hoy en Patreon. Ante todo, el día de hoy cerré Put Options del SPY, del SP 500, que había comprado hace unas dos o tres semanas con una ganancia de 300 dólares. Por acá pueden observar la alerta de cierre del trade. Muchos miembros de nuestra comunidad de Patreon. Me acompañaron, me acompañaron de manera exitosa en este trade en contra del S&P 500. También cerré esta mañana unos collapses de Occidental Petroleum que habíamos comprado el viernes de la semana pasada. Y por acá aseguré una ganancia de 200 dólares. Y ¿qué les cuento? Al cierre de la sesión de bolsa voy a, volví a comprar calls de Occidental Petroleum y tomamos un day trade exitoso con Google. Fíjense ustedes por acá, estas son las notificaciones. Esta es mi página de Patreon. Por acá yo notifiqué, esto fue hacia la, creo que hacia el mediodía, compré dos call options de Google, um, pagué 16,70 dólares por contrato y este trade, por fortuna, lo cerramos como un day trade. Yo lo cerré con una ganancia de 100 dólares. Muchos miembros de nuestra comunidad me acompañaron en este trade y digo por fortuna porque hacia el cierre de la sesión de bolsa tuvimos un retroceso de consideración. Fíjense ustedes, este es el, el pure option que les acabo de comentar con el SP 500. Por acá tuve una ganancia de 300 dólares. También tengo por acá, el este vendría siendo el call de Alphabet, de Google, que cerré de manera exitosa. Por acá obtuve una ganancia de cerca de, de 100 dólares, de hecho, exactamente. Y por acá tengo el trade con Occidental Petroleum, que cerré esta mañana con una ganancia de 200 dólares, de modo tal que con los tres trades que les acabo de comentar, terminé obteniendo una ganancia total el día de hoy de 600 dólares. No me puedo, no me puedo quejar, tuve un buen día. Ahora bien, dentro de nuestra comunidad de Patreon hubo miembros que tuvieron un mejor día que yo. Miren ustedes a Mariela, afuera, profe, entró a los calls de Occidental al Petróleo conmigo, se ganó 1.165 dólares. Por acá, Omar Torres, yo también cerré, profe, gracias, 210 dólares de ganancia. Esto fue también con Occidental al Petróleo, que muestra? Y tomamos allí con Oxy desde el pasado día viernes. ¿Qué más tengo por acá? Mucha, mucha indecisión en los 40-40. Por acá tengo a Cristian Flores, gracias, profe, 180 dólares con Occidental al Petróleo, el amigo Mano, afuera de Oxy. 240 dólares de ganancia, profe. Bueno, muy buen trabajo todos por allí. Vamos a ver qué otros miembros de nuestra comunidad cerraron este trade. Arnaldo tomó el day trade que yo les acabo de mostrar con Google con los call options. 100 dólares en Google, profe. Excelente trade. Me pone por acá. Buen trabajo, Arnaldo. A ver qué más tenemos por acá. Um, tenemos al amigo. 300, 334 dólares de ganancia con Oxy. Muchas gracias, profe. Arnaldo ganó con Google y con Oxy. Por aquí coloca el screenshot de su trade. Muy bien, brother. Te felicito. Muy buena tarde para ti. ¿Qué más tenemos por acá? A Mary, esta, esta señorita, es mi paisana. Bueno, Mary por acá se ganó 60 dólares con Google. Ganancia es ganancia, no hay ganancia pequeña. Eduardo Boadas, profe, yo cerré Google con 140 dólares de ganancia. Muchas gracias, muy buen trabajo. Tomamos un buen trade allí con Google, lo medimos muy bien. Por acá Raúl Torres, un trade que tomó por su cuenta. Un peligro este caballero. Algún día les voy a contar, por eso yo digo, cuando ustedes ven que una acción cae mucho. Denme a Raúl Torres llegando a Miami. Miami Beach, digo. Un peligro este señor. Bueno, um, Raúl se ganó 150 dólares con Pure Options de Tesla. Dice que este fue un hit al centerfield. Blanca. También desde Florida. 120 dólares con Occidental Petroleum. Buen día, la verdad, para nuestra comunidad que tenemos por acá, el amigo Hazel. Fuera de SPY, profe, gracias. 2,440 dólares. Wow, Hazel. Qué buen trade te mandaste con el SPY, con Pure Options, vendiendo en corto el SPY. Y por acá tenemos al amigo José, que se ganó 536 dólares con Tesla, que era una acción que estaba reflejada en nuestra lista de seguimiento. Así que lo felicito. Hoy nuevamente podemos decir en nuestra comunidad de Patreon: guarday guarday Este no es el SP 500, este es el dólar de los Estados Unidos. El enemigo número uno del mercado bursátil y también, por supuesto, enemigo número uno de los metales preciosos y del petróleo. En este momento el petróleo no está siendo afectado a la baja por el dólar de los Estados Unidos porque tenemos una condición macroeconómica especial, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos problemas de suministros en relación al petróleo, la OPEP indicando que van a recortar la producción petrolera. Presten atención al Dixie. Tiene que ver con la mecánica de los mercados. El Dixie cierra el día de hoy a 108,74 y tenemos una clarísima resistencia a 109,34. Podemos redondearlo, 109,50. Si el Dixie llega a romper 109.50 y sigue su camino al alza, ustedes pueden escribirlo, el S&P 500 y el Nasdaq 100 van a seguir desplomándose y a una velocidad, a, sería una, iba a decir amazing, pensando en inglés, y a una velocidad de vértigo. Ahora bien, y debido a que los índices están un poco sobrevendidos, ya les voy a mostrar um, la situación técnica del S&P y del Nasdaq 100, si el Dixie falla, en romper esta resistencia si volvemos a ver otro test de 109 con 50 y se falla y se retrocede un poco, digamos si de repente se retrocede un área previa de soporte a 107 con 50 o a lo mejor un área previa de resistencia 106 con 83, esto puede darle un poquito de oxígeno a el mercado bursátil, al S&P 500 y al Nasdaq 100 y podríamos entonces terminar de ver un rally de alivio porque por ahora miren ustedes cómo luce el S&P Terrible, retrocede hoy un 0.67% cierra su cotización en bolsa a 4.030 puntos. Miren ustedes esto. Esta es la sesión de bolsa del pasado día viernes, un escándalo. El S&P cayó, yo el SPI vamos a ver aproximadamente, cayó cerca de un 3.20%, un absoluto baño de sangre. Bueno, el S&P queda en una situación de sobreventa. De modo tal que estábamos esperando un rally de alivio el día de hoy. Miren ustedes, vamos a contabilizarlo por acá. ¿Cuántos intentos de rally observó el S&P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 intentos de tener un día positivo. Y en las 15 oportunidades en las cuales los Bulls trataron de llevar al S&P a niveles más elevados, recibieron un pastelazo. En la cara tenemos una línea de promedio de 5 días en una posición de declive. Estamos por debajo de la línea de promedio de 100 días que empieza a tener también una posición de declive. El SP 500 está bajo total y completo control de los vendedores. Acá pareciera que vamos a ver más acción a la baja. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir que no podamos observar un pequeño rally de alivio en base a una condición de sobreventa, porque como ustedes pueden observar por acá, el RSI del SP en este momento lo observamos a 25 puntos en el gráfico de 4 horas. Podríamos ver un rally de alivio, lo que en inglés se llama el turnaround Tuesday o el martes para dar la vuelta. Ahora bien, recuerden que en el caso del SP ya lo hemos observado con su RSI a 16 puntos de modo tal que todavía, y pese a la situación de sobreventa importante que podemos apreciar por acá, en el caso del S&P tenemos más, más, más espacio a la baja. Si el S&P o si el RSI del S&P 500 llega a caer a 17 puntos, que vendría siendo esta área o este, digamos, este puntaje del RSI coincide con un pivot inferior del pasado mes de junio, esta sería una área desde la cual muy probablemente los bulls podrían saltar al alza. Así que mucha atención. El día de mañana con 4000 puntos, 4000 puntos es un área previa de resistencia del 22 de julio. Si este soporte llega a ser violentado o si a lo mejor overnight, de la noche a la mañana, abrimos por debajo de 4000 puntos, los Bulls probablemente podrían tener una cita con 3950 puntos, que se trata de un área previa de resistencia del 27 de junio, que yo considero de esta área cerca de 3950 puntos ser visitada de manera muy agresiva. Entonces, vamos a tener una lectura del RSI aún más eh, sobrevendida, a lo mejor cerca de los 16 puntos, que permitiría que los bulls reboten o que los alcistas reboten al alza desde un área bien definida previa de, de resistencia. Si el día de mañana se sube, mucha atención con la línea de promedio descendida. Esta es claramente la principal área de resistencia en este momento para los alcistas del SP, 4.072 puntos. Estamos hablando de la línea de promedio de sendillas que coincide con un área previa de soporte de junio, pero miren ustedes eh, en el en la, digamos en el estoy pensando en inglés the great scheme of thing, uh, things es decir en la en términos eh, digamos eh, en términos macro. Miren ustedes, tenemos una línea de promedio de 5 días en una posición de declive. Tenemos a la línea de promedio de 200 días en una posición de declive. Línea de promedio de 100 días en una posición de declive. 50 SMA gráfico de 4 horas en una posición de declive. Así que, a nivel técnico, sin lugar a dudas, el SP 500 es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así que pareciera que tenemos una cita con precio más bajo, salvo que los bulls puedan romper la línea de promedio de 100 días, 4070 puntos y cerrar por lo menos una o dos sesiones de bolsa por arriba de esta área. Vamos a buscar ahora por acá el Nasdaq 100. Y cuando dije nivel macro, en realidad quería decir en, desde un punto de vista eh, general. ¿okay? El S&P está bajo total control de los vendedores. Nasdaq 100 retrocede hoy un 0.96%, cierra su cotización en bolsa. A 12,484 puntos. Y en el caso del Nasdaq, 100 tenemos el mismo caso del SP. Los bulls fueron rechazados, recibieron pastelazos en la cara a lo largo de toda la sesión de bolsa y cerramos la sesión de bolsa del día de hoy por debajo del pivote inferior del pasado día viernes. Y tenemos una línea promedio de 5 días en una posición de declive y línea de promedio de 100 días en una posición de declive. Vale la pena destacar el área de resistencia. En la cual los bulls fueron rechazados una y otra y otra y otra vez el día de hoy, 12,600 puntos. ¿Es esta una coincidencia? No, no es. Qué bueno, porque estamos hablando de un área previa de resistencia del 21 de julio, que coincide de paso con la línea de promedio de 100 días, que tiene una posición de declive. Así que claramente la principal labor para los bulls del NASDAQ 100 el día de mañana sería romper al alza la línea de promedio de 100 días y tratar de llenar el siguiente gap hasta 12,850 puntos, que es un área previa de soporte de. El 23 y 22 de agosto, si el día de mañana se sigue retrocediendo, mucha atención. podríamos romper a la baja las 180 SMI gráfico de cuatro horas y el Nasdaq 100 podría bajar a visitar 12.200 puntos, que es un área muy importante a nivel técnico. Hablamos de un área previa de resistencia del de 11 de julio, también hablamos de un área previa de resistencia del 24 de junio y si a mí la memoria no me falla y lo voy a confirmar en este momento. 12.200 puntos es también un área previa de soporte desde hace mucho tiempo. Y sí, 12.200 puntos es un área previa de soporte de marzo del año pasado. Y qué les cuento, esto es un área previa de resistencia de octubre del año 2020. ¡Jesús Christ. Wow, qué pedazo de corrección nos ha tocado vivir en los principales índices. El RSI está muy bajo, por acá también, 24 puntos. Podríamos esperar un rebote al alza si sí, el RSI del de Nasdaq 100 en el gráfico de 4 horas llega a tocar los 16 puntos, y si el reside del Nasdaq 100 coincide a 16 puntos en el gráfico de 4 horas con los 12.200 puntos, un área bien definida previa de soporte y resistencia, podríamos observar un rebote al alza, pero, al igual que el S&P 500 del Nasdaq 100, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Los mercados están nuevamente bajo total y absoluto control técnico de los bajistas, y va a empezar el mes de septiembre, así que... los cinturones. Y con el Nasdaq 100 voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, perdón. Recuerden que por aquí, en el Mailing Wall Stock Market Channel, estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves, toda vez que cierran las sesiones de bolsa, de modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquennos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del de mercado bursátil de los Estados Unidos, pero... Por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal, de, el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente, toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.